bueno, cuando me llegó la propuesta para hacer kamikaze, como sea, bueno, yo me siento totalmente atravesado por la música de Spinetta. Fue tremendamente emocionante. Ayer escribía que era como una propuesta que me parecía imposible de realizar en un punto y en otro punto imposible de rechazar. Y esa tensión de dos imposibles tironeando cada una para un lado opuesto es lo que me mantuvo todo el tiempo con ganas y con la inquietud de seguir cada día con la pieza nueva a incorporar, a modificar para llegar a este concierto. Cayó por fin el loco kamikaze. El desafío de recrear kamikaze es un desafío bastante complejo. El punto de partida no es una instrumentación rica, vasta, sino más bien es la primera vez que escuchamos a Spinetta prácticamente solo durante muchas canciones, ¿no? Un poco pasó en Artaud, pero creo que en Kamikaze pasa de una manera muy poderosa, ¿no? Y les explicaba a los músicos que la idea que yo tenía era tratar de hacer la música que yo imagino que Spinetta se imaginaba sonando detrás de esa guitarra y esa voz. Todos completamos la música de distinta manera, entonces, todo lo que escuchás que no es la guitarra y la voz y un poco el teclado, todo lo que escuchás está en la imaginación. Como que bueno, también ahí es donde entramos nosotros a trabajar, ¿no? Primero yo pensando en a qué tipo de músicos voy a convocar, qué tipo de instrumentos y también después qué hacemos con esos instrumentos, ¿no? Como momentos iniciáticos con Luis Alberto Spinetta tengo dos que son, los tengo muy claros. Uno es, en realidad es más una época, que es cuando yo le pedía a mi papá que pusiera el disco de Almendra porque quería escuchar Muchacha. Me ponía el EDP y el segundo track era Color Humano y a mí ese tema me daba miedo y le pedía que lo sacara. eso fue cuando tenía 4 o 5 años. Y el otro momento es el kiosquero de la esquina de mi casa, que hoy es un gran amigo. Tocaba muy bien la guitarra y daba clases de guitarra en el kiosco. Cuando lo vi tocar la guitarra, quise tocar la guitarra. Y él me iba prestando discos suyos y también hacía unos compilados de música por carácter, ¿no? Entonces de repente tenía como una selección de canciones tranquilas de Led Zeppelin o de Spinetta. Y bueno, y en ese casetito yo tuve como mi primera relación personal con la música de Spinetta, ¿no? Que bueno, en casa sonaban todos los discos que iban saliendo de Spinetta, pero escuchando eso por voluntad propia fue ese momento y en ese casete estaban Ella También, estaba Quedándote Oyéndote, o sea, varias canciones que tocamos el sábado pasado. Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna.
Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. Viene a mojarse los pies a la luna. Viene a mojarse los pies a la luna. La idea que yo tenía en principio era que el sitar tocara poco, que sea como un color que apareciera circunstancialmente. Pero bueno, también en los ensayos, cuando sonaba, a nosotros nos encantaba lo que pasaba. Y es un instrumento que combina muy bien con las cuerdas, ¿no? Que le da como un colorcito brillante por sobre las cuerdas que funciona muy lindo, ¿no? Bueno, lo mismo el tabla, ¿no? Águila de Trueno tiene dos partes. Águila de Trueno habla de Túpac Amaru, es un homenaje a Túpac Amaru. Una habla de él antes de su muerte y otra después, ¿no? Como si fuera un post-crucifixión de Túpac Amaru. Kamikaze es un disco que tiene una exploración guitarrística muy, muy profunda y muy, muy especial. Y bueno, había un desafío ahí. Nunca había tocado la canción Kamikaze, ni Águila de Trueno, nunca las había tocado la guitarra. De todos modos, yo también creo que en ese sentido Spinetta fue una escuela guitarrística muy, muy importante para mí. Yo aprendí a tocar en gran parte escuchando estas canciones. Yo en la época en que me obsesioné con Spinetta, que fue mis 18 años, yo tenía la guitarra colgada 4 horas por día, todos los días. Entonces, digamos que ese camino es un camino que yo tengo andado, ¿no? Y bueno, hubo un trabajo que hacer de ahí que fue hermoso, la verdad. Muy, muy profundo y muy hermoso de hacer. Thank you.
Cuando hablábamos un poco antes de empezar a hacer el trabajo, cuando fui hablando con Terán, con los distintos participantes del concierto, como que en un momento se preguntaba si ser respetuoso es como trabajar con miedo, hacer algo mal, o entonces que nadie se ofenda por lo que estamos haciendo, por un lado, y por otro lado, también si ser demasiado audaces, por decir una palabra que es la primera que se me ocurre, no era como romperlo todo el disco, ¿no? Entonces, yo creo que en un momento llegué a la idea de que ser, buscar algo que sea de alguna manera audaz era ser recontra respetuoso con la obra, ¿no? Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. Fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Vos escuchás a un guitarrista tocando solo o a un cantante acompañándose con la guitarra, la música la completás de alguna manera. Hay una batería que no está sonando, pero que te la imaginás. Entonces, un poco eso es lo que... ahí es donde yo intenté trabajar. Deja más abierta la vida más. ¿Te gusta más el otro? Yo al principio pensaba que no iba a haber batería en este concierto, más allá de que también pensaba que la canción Basta de Pensar tuviera batería. Pero bueno, también ensayando nos dimos cuenta que entraba de una manera muy natural. O sea, yo en un principio pensaba en Martín Lambert, mucho más en el octapad, tirando sonoridades más electrónicas que en la batería. Pero bueno, ensayando también, a mí me parece indispensable lo que hace el grupo con la música, ¿no? Y me parece que lo que hizo Martín con la batería fue recontra atinado. Pensamos lo que es Kamikaze, es un disco que compila canciones que no le entraron a Spinetta en ningún disco, ¿no? Entonces son canciones todas de épocas distintas, no debería haber un hilo, pero lo hay. Y es un hilo muy fuerte. Y es un disco de canciones muy raras en un punto, ¿no? Como, creo que, imagino que él le puso Kamikaze porque le parecía totalmente Kamikaze mostrar como... mostrando canciones que eran largas algunas, ¿no? Que contaban historias.
que tenían un nivel de fantasía altísimo para lo que era el rock en esa época, ¿no? Quería que hubiera alguna canción en la que la instrumentación fuera absolutamente mínima. Candelaria dijo, yo prefiero cantar solamente. Entonces dije, bueno, probemos nosotros dos solos. Y nos encantó lo que pasó solos. Fue re lindo. La verdad es que no, siento que no hicimos mucho, simplemente la cantamos. Viste, cuando las canciones tienen esa condición universal como tiene Quedándote Oyéndote. Es una canción que Spinetta compuso con Martí. Cuando tienen esa condición, la puedo tocar con la guitarra, con el piano, con un tambor. Y va a ser un temazo así. Así que, bueno, simplemente lo que hicimos fue tratar de reducirlo a lo mínimo para que se realce la canción, lo que es esa canción preciosa. De ti saldrá la luz, tan solo así serás feliz y deberás luchar. Quieres descubrir la fe. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Pienso que estamos en una época en la que se empieza a fragmentar, empiezan a fragmentar los gustos de las generaciones, ¿no? Y ahora hay miles de artistas, ¿no? Y los artistas tienen un público tal vez un poco más reducido y hay mucho más diversidad. Y por eso creo que tendemos a ir al lugar ese que tenemos, cuando queremos ir a un lugar que tenemos todos en común, venimos a este tipo de artistas, ¿no? Como es Spinetta. El lugar que representa Spinetta como influencia en la música argentina creo que es infinito, ¿no? También Charly, Fito, no sé, el Cuchi Leguizamón, Carlitos Gardel, no sé, Atahualpa. Pero quiero decir, están en esos lugares que, digamos, la cultura argentina es infinita en un punto, ¿no? Y bueno, está bueno revisitarla y también buscar como una mirada actual de eso.
que es interesante y en un punto hasta necesario, que en un lugar, que en un centro cultural así nacional como es este espacio, haya como una revisita permanente de lo que es el patrimonio cultural de este país. Y Spinetta es un tremendo patrimonio que tenemos, ¿no? Toda la obra de él, en ese sentido me parece increíble. Casas marcadas por el sol. Casas marcadas por la luz. Deja que la luz te brille. Deja que la luz te brille. Que brille toda tu vida. Vaya con la casa que despide el viento. Vaya con la casa que despide el viento. Ay, ay, ay. Casas marcadas por el sol. Casas marcadas por la luz. Deja que la luz te guíe. Deja que la luz te guíe. Que guíe toda tu vida. Vaya con la casa que despide el viento. Vaya con la casa que despide el viento. Ay, ay, con la casa que despide el viento. Vaya con la casa que despide el viento. Ay, ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.